1,000 equipos se conectaron con el servicio de aquí. Para que usted tenga idea de cuántas personas asisten al servicio. No todos son de Shema Israel, pero aprecian el servicio. Si hay una persona o dos personas por equipo, podrían ser 2,000 personas. En la peor de las hipótesis, 1,500 personas. Y cuando aquí a veces somos 50, 40, ¿no? Y por la noche ya como casi 500 personas, por la tarde desde Miami se conectaron. Entonces, para que tenga una idea, este servicio, como es un servicio único durante todo el año, solo se celebra una vez al año. Entonces, se estima que mucho más de 1,000 personas después de 48 horas habrán asistido, 1,000 equipos habrán asistido a este servicio. Así que toda nuestra conducta, toda nuestra manera de ser, estará siendo vista por muchísima gente, ¿no? Quiero enseñarles la manera, antes de empezar nuestro servicio, la manera correcta de agarrar un Sefer Torah. Agarra así, está incorrecto, tiene que ser así, como de frente, ¿entendió? No, si le gusta hacerlo aquí, pues hágalo aquí, ponga un al corazón, eso. Pero nunca así, como si estuviera cargando un madero, ¿no? Como que fuera una cruz. Eso no es una cruz, es una gran bendición. Y quiero que sepan una cosa. El judaísmo, donde nació Yeshua o Jesús, tiene, si contamos desde Abraham, 4,000 años. Si contamos desde Moisés, 3,400 años. Hace 4,000 años ya la gente servía a ese Dios que servimos hoy. Y ese Dios se les revelaba a ellos, ¿no? A nuestro padre Abraham. Tomaba forma humana, ¿no? E iba a la tienda de Abraham. Y decía, haré yo algo sin hablar con mi amigo Abraham. Imagínense qué honor para Abraham. Que Dios va a tomar una decisión. Si destruye o no destruye Sodoma y Gomorra por lo que hacían, él va a compartir la idea con Abraham. Imagínense qué honor, ¿no? Y Abraham pues negocia con Dios, porque tenía un sobrino que vivía en Sodoma. Entonces, Abraham, mejor llevar si hay una pasta, una capa de otro color, antes de poner, vea si hay aquí. No, está en Miami, ¿no? Ok, dejemos, sí. No, ponga aquí de una vez. Entonces, ahí Abraham pues negociaba con Hashem. Por eso que los judíos somos negociantes, ¿no? Usted cuando va a comprar algo en Israel, usted dice, ¿cuánto cuesta? 100. Me deja por 50. Ahí él dijo, no, 75 le dejo. Porque ya es 100 por causa de que el judío va a negociar. El de otra nacionalidad que no es negociante se va a comprar a 100, tal vez a 95, pero el judío ya sabe que otro judío va a negociar. Esto aprendió con Abraham. Pero destruirás habiendo justo allá. Y fueron rebajando. Si hay 50, no. Pues si hay 30, no. Ahí por último, Hashem dice, no. Si hay 10 justos, no destruiré la ciudad. Ahí Abraham quedó contento a 10. Lot tiene que ser más de 10, pero no era. Lamentablemente, no.
Entonces, ese es el Dios que servimos. Y sin ánimo ninguno de menospreciar lo que usted y yo conocemos por cristianismo, porque la mayoría de nosotros que hemos sido bendecidos en la versión cristiana, pero el cristianismo empezó en el año 325 desde el emperador Constantino, porque hasta antes de 325 todos los creyentes en Yeshua eran judíos o gentiles que se había convertido al Dios de Israel para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Yeshua, el Mesías judío. Entonces, todo lo que usted ha visto en su vida, todo lo que ha visto en su vida, que pueda querer ayudar, entre comillas, a interpretar ciertas cosas del judaísmo, sepa de una cosa: primero vino el judaísmo y bastante tiempo antes de aparecer inclusive Yeshua de nacer. Por ejemplo, el cristianismo católico romano ha desarrollado un asunto de pasear la Virgen, pero él copió del judaísmo. Y mientras que el judaísmo pasea la Torá, ellos hacían aquello. Entonces son cosas así que copió, ¿no? También los ministros allá usan kipá. Y ellos no inventaron la kipá. La kipá ya usaban los judíos hace mucho tiempo. ¿Entendió? Copiaron. Entonces, hay muchas cosas que fue copiada y pintada diferente del judaísmo para decir no somos judíos. A los judíos, el que reformó el cristianismo, Lutero, él dijo: las sinagogas son un antro de prostitución. Él escribió, está escrito eso en la historia, que los judíos son unos beberrones, borrachos y comelones, glutones. Él escribió eso de los judíos. ¿Sabe por qué? Porque los judíos en cada festividad tienen comida. Cada vez que come, hace el kiddush, tiene una copa de vino, aunque bebe una gotita, pero ahí nos acusó de esas tonteras. Y era el único cristianismo que había en aquel tiempo. Ahí en 1550, él salió del catolicismo y fundó un movimiento reformista, la reforma del cristianismo, que no pretendía estar fuera de la iglesia romana, sino que quería unas diferencias, que 95 tesis que él estaba en desacuerdo con la iglesia romana. Y de ahí fueron hechos reformas sobre reformas, reformas sobre reformas, y llegó a buena hora a lo que es hoy. Y qué bueno que llegó a lo que es hoy la iglesia cristiana evangélica. Ese es el lado bueno. Pero ¿de dónde salió la iglesia cristiana evangélica, la buena iglesia? De dentro de la iglesia católica. Molesta con todo aquello de idolatría, del Papa ser representante de Dios en la tierra. El único representante de Dios en la tierra es Yeshua. Y eso que él dice: os daré otro consolador. Hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, ¿no? ¿Y por qué dice que os daré otro consolador? Porque hasta aquel momento él era quien consolaba y que confortaba a sus discípulos. Ahí después que derrama el Ruach HaKodesh. Ajá. Por eso que la sinagoga mesiánica que visitamos en Israel del año 340, estaba escrito Yeshua Amenajem, el consolador, ¿no? Porque él fue un consuelo para sus discípulos, ¿no? Y dejó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, como un consolador. ¿Por qué atribuyó al Espíritu de Santidad la consolación? Porque él iba a estar ocupado en una otra misión. ¿Qué misión está ejerciendo Yeshua en este momento?
en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros. ¿Cuál lugar santísimo? El lugar donde entraban los sumos sacerdotes una vez al año. Él entró, pero en el original que está en el cielo. Qué cosa más hermosa, ¿no? Baruch Hashem. Padre, te damos gracias por estar aquí. Y gracias a Vino Sheba Shemaim porque hoy terminamos un ciclo de lectura, de estudio, de comentarios, de meditación, de reflexión acerca de cada una de las porciones de tu Torah. Y nos alegra esto, aun cuando hay alrededor nuestro montón de motivaciones para entristecernos, pero hay también esta para alegrarnos. Y nosotros, sin dejar de estar tristes por los sucesos actuales en Israel, nos alegramos a la vez por terminar un estudio que nos ha hecho crecer espiritualmente. Y para no haber un vacío entre el término y el nuevo comienzo de Bereshit, nosotros también queremos leer una pequeña porción del Bereshit para que no paremos de estudiar la Torah jamás. Beshem Yeshua, ayúdanos y que este servicio sea de gran bendición para cada uno. Amén, amén, amén. Hoy es un día que en hebreo la Torah llama, más bien Hashem llama de Shmini Atzeret, el octavo de la conclusión, de todas las festividades desde Pesach, Passover, Pascua, hasta Sukkot. No es la conclusión de la fiesta de Sukkot, ¿no? Los periodistas están hablando así, ¡ay, que sorprendieron el pueblo de Israel en pleno Sukkot! La realidad de ellos no estaban celebrando más Sukkot, estaban celebrando Shemini Atzeret, ¿no? Pero no saben que Sukkot son 7 días y el día siguiente es el día festivo de Shemini Atzeret. En Israel, en el día de Shemini Atzeret, se celebra Shemini Atzeret y Simchat Torah. En la diáspora nos podemos dar el lujo de celebrar Shemini Atzeret ayer Shabbat y Simchat Torah hoy, ¿no? Y para esto los hermanos en Miami han venido trayendo el Sefer Torah de allá para que tengamos mayor regocijo, porque en estos Sefer Torah nos hemos edificado, hemos crecido espiritualmente, hemos conocido la propuesta divina de un nuevo estilo de vida. Realmente lo que ha sucedido con nosotros es que vivíamos una vida en la casa de la esclavitud, no, la casa de la servidumbre en Egipto, pero Hashem nos sacó de allí, nos llevó al Sinai y nos propuso un nuevo estilo de vida. Y dice, con esto viviréis. Por medio de la observancia de estas mitzvot, de esas ordenanzas, vosotros viviréis, ¿no? Nosotros no sabíamos lo que era vida. Nosotros sabíamos lo que era supervivencia. Sobrevivimos. Logramos mantenernos con fóligo, pero después que aceptamos la Torah, ahora sí es vida. Y Hashem ha dejado claro que si nosotros permanecemos en este estilo de vida propuesto en la Torah, nunca más seréis esclavos. Desafortunadamente, el pueblo de Israel se olvidó algunas veces. Y de ahí viene una estatua de la visión de Daniel, cabeza de oro, pecho de bronce, de plata, lomo de bronce, piernas de hierro. Y vea que los valores van cambiando, ¿no? Oro, plata, bronce y hierro. Hasta llegar a hierro, que es el más runa de todos los metales. Entonces, este hierro representa el yugo romano,
la diáspora romí, ¿no? Romana, de la que nosotros somos víctimas, digamos, hasta hoy. Nosotros estamos aquí en la diáspora, no estamos en la tierra de Israel, gracias a que nuestros ancestros han pecado, se han olvidado de esto. Y Hashem nos entregó en la mano del Imperio Romano. Y él nos expulsó en el año 125, más o menos, de la tierra de Israel. Y ahí ahora hay judíos por toda parte del mundo desde allí, ¿no? También empezó con Babilonia. Abandonamos la Torá. Fuimos expulsados de la tierra, nos llevaron a Babilonia. Y así sucesivamente. El imperio griego nos dejó vivir allá, pero hizo barbaridades con nosotros, haciendo sacrificar cerdo en nuestros templos, poniendo la estatua de Zeus en el templo. Y hemos sufrido, ¿no? Si queremos ser felices, queremos ser prósperos, queremos ser bendecidos, seremos victoriosos, lo único que tenemos que hacer es asumir que tenemos que vivir el estilo de vida que Hashem nos ha propuesto. Y hoy celebramos un año, un final de un ciclo de estudio de la Torah. Eso es muy importante. Si yo he podido aprender más, yo me imagino que ustedes también. Crecemos espiritualmente conociendo la voluntad de Hashem. Y Yeshua, en el primero de los sermones suyos, por lo menos registrado en las escrituras apostólicas, en Mateo capítulo 5, dice: no penséis que he venido a anular esto. Yo no vine a anular esto, ni siquiera el más pequeño de los mandamientos. Si no anuló, está válido. Si está válido, tenemos obligación con ellos. Si tenemos obligación con ellos, más nos conviene obedecer. Si no podemos obedecer a la raya, al menos hemos de obedecer progresivamente, cada vez un poquito más, ¿entendió? Cada vez un poquito más, cada año más, cada año un poquito más. Eso es lo que importa, amén. Entonces ese día es un día muy importante. Vamos a leer el último, las últimas parashá, y vamos a leer un poquito la parashá primera. Es también una gran oportunidad para empezar a estudiar en la yeshiva. Todos los hermanos de Shema Israel, ya sea los que son aquí y los que están a distancia, van a tener un subsidio para estudiar. No van a pagar como pagan las otras estudiantes, van a pagar diferente. Va a quedar muy fácil para todos. ¿Y quién debe estudiar? Jóvenes, mujeres, varones, especialmente los varones. Y si alguien me está escuchando y tú eres el único ahí en tu ciudad que es de Shema Israel, con mayor razón, porque las cosas no suceden por casualidad. Si eres el único, lo más probable es que Hashem tiene un plan con tu vida y más te conviene comenzar a prepararse para servirle, porque puede ser que tú seas el pionero de ahí para una gran Keilah. Yo no descarto a nadie, porque yo pienso que el que donde menos se espera, allí es donde está el potencial, ¿no? ¿No? Si nosotros fuéramos a escoger de los apóstoles quién iba a predicar en el día de Shavuot, de Pentecostés, nosotros no elegiríamos a Pedro, pero Hashem eligió a Pedro, ¿vea? Porque él conoce nuestro corazón, sabe de nuestros deseos de servirle, nos conoce como nadie nos conoce. Y además, nos conoce más que nosotros mismos nos conocemos a nosotros. ¿No? Moshe creía que él no servía para nada, pero Hashem insistió con él porque sabía que había un potencial allí. No, pero ni hablarse. Vaya, vaya. No, pero no me han de oír. Vaya, vaya. Pero Señor, como que tú no sabes cómo fue que yo salí de allí. Vaya, tú serás como Dios y tu hermano como profeta tuyo. ¡Wow!
Qué honor, ¿no? Qué honor. Baruch Hashem. Ushavtem ma'im besason, imaynei Yeshua. Ushavtem ma'im besason, imaynei Yeshua. Oh ma'im besason, ma'im besason, hey, 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 hey. Ma'im, ma'im besason. Mai, 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 besazón. Voy a invitar al hermano Samuel, Shmuel, allá atrás, y el hermano Eleazar para guiarnos con estas bendiciones preliminares. Ma tohu ohaleja Yaakov Matobu Ohaleja Yako Mishkenoteja Israel Bani Berojas Deja Abo Beiteja Eskatabesh Eleika Kosheka Beirateja Adonai Ahabti Meon Beitejo Mekon Mishkan Kebodeja Bani Estahabe Berra Ebreja Lifte Adonai Osi Bani Tefilati Lecha Adonai Errazon Elohim Berab Hasdeja Anenir Benmet Isheja Amén. Oh Adonai, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu gloria. Me postraré, me inclinaré, doblaré rodillas ante Adonai mi Hacedor. Y yo, oh Señor, ofrezco la oración a la hora propicia. Oh Adonai, en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación. Amén. Amén. Seguimos en la página 41 y 42. Ishtabaj Shimcha. Istaba Shinha Lea Malkenu Berahot Beodao Meatabe Adolan Baruchata Adonai El Melegadol Batishbao Elaodaon Adonani Flao Abohei Beshirei Sinra Meleg el Hay Elohim de los agradecimientos, hacedor de proeza, quien escoge canto de alabanza, Rey, Elohim dador de vida al mundo. Amén. Amén. Continuamos en la página 43 y 44. Barhu ed Adonai Ameborah Baru Adonai Abemora Leolam Bae. Hacemos la bendición del Mesías. Baru Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natalanu Ader Yeshua Bemashiach Yeshua. Amén. Todos, sea, por favor, a la página 47 y 48, vamos a hacer el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Yolam Baed, Yeshua U HaMashiach U Adon Akol. Beahapta et Adonai Eloheja, Behol Ebabja, Ubehol Nabsheja, Ubehol Meodeja. Beayua de Baringa Ele, Asher Anohim, Etzabja, Ayon Alebabeja. Beshinanta Lebaneja, Bedibartan Bam, Besheteja, Bebeitejo, Belefteja, Baderej, Ubeshabejo, Bekumeja, Keshartan Leoda al Yadeja, Beayule Totafot, Ben Ineja, Ugehaftan al Mesuso, Beitejo, Bishareja. Beahapta el Reaja, Camoja. Amén.
repiten conmigo. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente. Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente. Yeshua es el Mesías, Él es Adón sobre todo. Yeshua es el Mesías, Él es Adón sobre todo. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy. Y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Y las inculcarás a tus hijos. Y las inculcarás a tus hijos. Hablarás de ella en tu estadía en casa y mientras anduvieres por el camino. Hablarás de ellas en tu estadía en casa y mientras anduvieres por el camino. Al acostarte y al levantarte. Al acostarte y al levantarte. Y las atará como señal en tu brazo. Y las atarás como señal en tu brazo. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. Página 49 y 50. Perdón, seguimos. Página. Sí. ¿Cuál es la siguiente página? Magen Abot, sí. Ya, leemos. Sí, ayúdeme aquí. Estoy un poquito. Magen Abot Ibaro, Mijaye Metime Maro, Ael Akadosh Shen Komo, Ameni Ahle Amo, Beyon Shabbat Kedosho. Kivam ratza le'aneach lahen, kivam ratza le'aneach lahen, lefanam navod ve'irav ha'pachad, ve'nodeh lishmo bechol yom tamid, me'en ha'brachot el ha'od ha'od Adon Shalom, Mekadesh Shabbat, Umevarech Sheve, Umeneya Bekdusha, Leamedush Neoneg, Zecher, Lemase, Lemase Bereshit. Ante él serviremos com reverência e temor e daremos graças a su nombre cada dia com merecidas bendições hacia él. Elohim de magnífica alabança, Senhor de paz, quem santifica esse Yom Tov de Shemini Atzeret Simchat Torah e bendice o sétimo dia e quem dá descanso em santidade a um povo que se deleita em comemoração do trabalho da criação. Amém. Bem, invitamos então a nossos irmãos de Halel para nos conduzir nesse momento de alabança a Hashem, não? Shalom, Hag Sameach, dile a tu hermano Hag Sameach. Bienvenidos todos nuestros hermanos de Miami. Cómo apreciamos que estén aquí con nosotros también hoy.
Hag Sameach a todos los que nos están acompañando en el servicio de hoy. Loi anu veloi shan shomer Israel. Amén. No dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Y vamos a tener un tiempo especial de adoración, cantando salmos. Todo Am Israel en estos momentos están leyendo salmos. Es una manera de orar y de pedir a Hashem, recordar a Hashem el pacto, amén, con Abraham, Isaac, de Jacob, y que mantenga a Israel salvo, amén. Amén, vamos a regresar. Salmo 3. Adonai Magen Ba'adi. Adonai, ¿cuántos son mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas Adonai es el escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Mas Adonai es el escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. ¡Gracias!
todos tus enemigos, oh, los que te odian y te aborrecen, Hashem, que aborrecen a tu pueblo, sean esparcidos. Tú levantas mi cabeza, levanta la cabeza de Am Israel, Hashem, levanta Adonai. Shomer Israel, Hashem Shomrecha, Hashem Tzilcha, Al Yad Yeminecha. Hashem Ataro Enu, tú eres nuestro pastor, Hashem. Tú eres nuestro salvador. Tú eres nuestro redentor. Amén. Tu palabra es fiel, Adonai. Tú has probado que tú no eres hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Vehi she'am dalavotenu, vehi she'am dalavotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. עמד עלינו לחלותינו permaneció la promesa en nuestros padres, prevaleció en nuestros padres y en nosotros, pues no solo uno se levantó en contra nuestra,
Adonai, tú nos salvas, tú proteges a Adonai, a tu pueblo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pastor, no me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y amor de su nombre.
presencia habitaremos, Adonai, porque tú eres un El Male Rahamim. Adonai, lleno de misericordia eres tú. Male Male Rahamim ata Adonai. Shomer Dlatot Israel. Ata Shomer Dlatot Israel, el que guarda las puertas de Israel. Rahem na Hashem Elokeinu Rahem Al Israel Amecha Rahem Al Yerushalayim Irecha Rahem,
Hashem, porque tú eres un Elohim que shomea tefilot. Tú escuchas la oración de tu pueblo. Y tú has traído, Hashem, este momento para ponernos en unidad, traer unidos a Am Israel. Am Israel estaba muy dividido en este tiempo. Y tú estás trayendo a Israel de nuevo para luchar contra el enemigo, pero tú eres Hashem Adonai Tzvaot. Él es quien pelea por nosotros, Adonai Tzvaot. Adonai Tzvaot imanu, misgav lanu, Elohei Yaakov selah selah. Vamos a decirlo de nuevo. Adonai Tzvaot imanu, misgav lanu, Elohei Yaakov selah selah. Amén. Baruch Hashem, podemos tomar asiento. Emma Bain, los que llegaron después, los que continúan llegando. Y usted que está con nosotros a distancia, desde Canadá hasta la Patagonia, y también hermanos allí en España y en lugares más lejanos. También saludamos desde acá a nuestros hermanos que están en Veracruz, México, en Tuxtla Gutiérrez, en Cali, Colombia, Bucaramanga, Colombia, Partador, Colombia, en Tucupido, Venezuela, en Valle de la Pascua, allí en Venezuela, en Santa Spirit, Cuba, Chile y tantos otros lugares, Brasil, y los hermanos que están en New Jersey, en San Antonio, Texas, y en North Carolina. Eso sin contar con otros lugares donde, y Dominicana, ajá, allá en Santo Domingo y en La Vega. ¿Ah? ¿A dónde más? Honduras. Honduras. Qué cosa más maravillosa. Costa Rica. Dubái. Ecuador. España, no. Baruch Hashem. Hermana Malcá está ahí por Ecuador con nosotros en esta mañana seguramente. Qué bueno que estamos aquí en la presencia de Hashem. Vamos a seguir orando por la situación que se está dando allá en Israel. Ya la Tzavá, las fuerzas de defensa israelí, han tomado delantera en todos los asuntos. Y el enemigo está retrocediendo. Y esta madrugada vi soldados orando, haciendo el shahari, buscando de Hashem, sabiendo que es así como se vive confiado del Eterno. Amén, hermano. ¿Cuántos aquí confían que Dios guarda nuestra casa? Pero ustedes no duermen con la puerta abierta, ustedes la pasan llave, ¿no es así? No. ¿Y por qué pasa llave si Hashem guarda la casa? Es que hay una parte que tiene que hacer nosotros. Y aquella que no podemos hacer, la hará Él. Poner llave es parte nuestra. Espera que lo hagamos. No. Pero si ponemos llave y Él no está guardando, puede pasar mal. Por eso hay que hacer nuestra parte. Esperar que Él haga la de Él y confiar en Él. ¿No es así? Bueno. Usted sabe que cuando hay un conflicto entre
nuestro pueblo y su enemigo ya conocido, que no hace falta decir nombres. Aquí, en toda parte del mundo, así como tienen gente como nosotros, pueblo de Israel, hay gente también del otro bando, ¿no? Del otro equipo. Y ellos se molestan que les estén molestando allá y procuran hacer problemas a nosotros. Hoy ya me informé que las sinagogas, que no son exactamente como nosotros por causa de la diferencia mesiánica, en estados como Nueva York y New Jersey y otros lugares de este país, han reforzado su seguridad para poder celebrar con tranquilidad. Vea que nosotros estamos aquí, tranquilos, y Baruch Hashem, tenemos allá afuera nuestro hermano Joel Pérez y el hermano Moshe, ¿no? Ellos están participando del servicio, pero, ¿sabe?, cuidando el orden. No va a pasar nada, es solo para no tener con qué preocuparse. Así que no se preocupe. Am Israel, el pueblo de Israel, está siendo bien cuidado por un ejército tremendo, fuerte, temeroso de Hashem, que ha orado y está haciendo lo que puede hacer. Así como Karen mencionó aquí una cosa, nunca nuestra nación ha estado tan fraccionada en opiniones como en el último año, ¿no? Que derecha, que izquierda, ese es un fenómeno de ese tiempo en todas las naciones, ¿no? Que derecha, que izquierda, que extrema para acá, extrema para allá, ¿no? Hasta parece juego de fútbol, los de la derecha, los de la izquierda, ¿no? Hasta parece también apocalipsis, ¿no? Unos a la derecha, otros a la izquierda. Bueno, pero empezó esta situación y se unieron todos. Y esto yo y mi familia y todos los amigos nuestros han visto en Israel cómo el pueblo de Israel se une en la hora del conflicto. Todos somos parte de la familia, todos nos protegemos unos a los otros, todos nos ayudamos, nos apoyamos. Las banderas de políticas de partido y se queda a un lado y todos están ahí para unirse. Y esto ya sucedió en Israel. Inclusive facciones que no estaban, israelíes que no estaban muy contentos con nuestro primer ministro, ellos están ahora a un lado de él. Esto es porque queremos demostrarle también a Hashem, como está escrito en el Salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos habitan juntos en armonía, no revueltos, sino juntos, no solo juntos, sino en armonía. Y esto es lo que ha sucedido, y apenas se unieron, las cosas comenzaron a ponerse más en orden, ¿no? Hay que orar todavía por causa de personas que fueron llevadas, que no sabe cuánto, pero para eso estamos aquí. ¿Qué les parece si nos levantamos, hacemos una oración? Y pues después yo voy a pasar a los hermanos Shlomo y Joshua, que nos van a guiar aquí con la amidad. Ellos también van a traer una tefilá muy tradicional que están elevando a Hashem en toda la sinagoga. Una tefilá
Teflad por for the state of Israel. Avinu Shebashamayim. Y vamos a poder repetirlo aquí. Yo voy a pedirles que lo hagan también en inglés, aunque no nos haga repetir en inglés, porque somos sefaradí, pero que lo haga por acaso alguno no sepa, no entienda perfectamente el español. Pero queremos hacer presente nuestra oración delante de Hashem y vamos a nuestras oraciones de la Amidá. Los hermanos que van a ayudar en esto, que puede venir para acá. Avinu Shebashamay, nos ponemos de acuerdo delante tuyo para invocar tu nombre a favor, invocar tu paz a favor de Israel y de todo el pueblo palestino. Sabemos que hay gente que tiene mucho respeto a la vida, entre aún aquellos que aparentan ser nuestros enemigos, pero queremos que tú proteja nuestros niños, los niños de ellos, nuestras familias, las familias de ellos, y que el castigo no caiga sino solamente sobre los que han provocado toda esta situación, y que los inocentes sean protegidos para gloria de tu nombre. Abba Yakar, bendice y lleva conforto y consuelo a toda la familia que han pasado por momentos bastante difíciles, porque están preocupados con sus hijos que han sido convocados para ese momento difícil. Pero nosotros desde acá oramos y ponemos cada soldado, cada militar, los ponemos en tus manos, que tu obra como en las otras batallas, ¿no?, que tus ángeles estén allí alrededor de ellos, para gloria de tu nombre. Y queremos, Avinu Shebashamay, agradecerte de habernos permitido pasar un año, cada Shabbat, cada semana, estudiando tu instrucción, tu Torah, y creciendo espiritualmente con el conocimiento de tu voluntad. Así que a esto hemos venido en esta mañana, para adorarte, darte gracia e interceder por nuestros hermanos. Beshem Yeshua. Amén, amén. Baruch Hashem. Examen a todos. Avinu Shebashamayim Tzu Israel Vegualo Barech et Medinat Israel Reshit Tzemichat Geulatenu Agen Aleha Be'evrat Hasdecha Upros aleha sukat shelomecha ushlach orcha va'amitcha lera sheha sareha ve'yo atseha ve'taknem be'etza tova Milfaneja. Hazek et Yedei Mignei Eretz Kadshenu Ve Anchilem al Eloenu Yeshua.
va a teret nitzachon teatrem venatata shalom ba'aretz vesimchat olam leyosh beha venomar amen. Vamos a leer en inglés. Heavenly Parent, Rock and Redeemer of Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Protect it with your love, spread over it the shelter of your peace. Guide its leaders and counselors with your light and truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend the Holy Land. Deliver them, gear their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Padre nuestro que está en los cielos, roca y redentor de Israel, bendiga el Estado de Israel con tu promesa de redención. Protéjalo con tu amor y espárselo sobre el refugio de tu paz. Guía a tus líderes y tus consoladores con tu luz y tu verdad. Ayúdelos con tu buena consolación. Fortalece las manos de aquellos que defienden a la Tierra Santa. Envíalos, ayude su fortaleza con triunfo. Bendiga a la tierra con paz. Y a sus habitantes con alegría eterna. Y digamos, amén. Páginas 51 y 52. Mi camoja, Éxodo 15, 11. Mi camoja, pa'elim Adonai. Mi camoja nedar bakodesh norate ilot osefele osefele. ¿Quién es como tú, Adonai, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad, digno de adorar, prodigioso Señor? ¿Quién es como tú? Amén. Odul Adonai, Salmo 136:1. Odul Adonai Kitov, Kile Olam Hasdo. Odul Adonai Kitov, Kile Olam Hasdo. Odul Adonai Kitov. Odul Adonai Kitov. Adonai Sfatai Tiftach Ufi Yagid Teilatecha. Adonai Sfatai Tiftach Ufi Yagid Yeshua. Avot Baruch Ata Adonai Eloheinu Velohei Avoteinu Elohei Abraham Elohei Yitzhak Velohei Yaakov Ha'el Agadol Agibo Ve'anora
El Elion Gomel Hazatim Tovim Bekonea Kol Bezoger Hazdei Avot ומביא גואל לבני בניכם למען שמו באחווה מלך עוזר ומושיע ומגן מלך עוזר ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני מגן אברהם ברוך אתה אדוני ברוך אתה אדוני Magen Abraham. Amén. El Elohim grande, poderoso y reverenciado, Elohim altísimo que concede generosas bondades y quien ha creado todo y recuerdas la justicia de los patriarcas y trae un redentor a los hijos de sus hijos por amor de su nombre con amor. Oh Rey, ayudador, salvador y escudo, bendito eres tú Adonai, escudo de Abraham. Amén. Amén. Atagibor leolam Adonai mechayem etim ata Rav lehoshia mechalkel chaim bechesed mechayem etim berachamim rabim somech noflim verofe cholim umater asorim ומקיים אמונתו לשני יפר מכמוך בעל גבוהות ומדום אלך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמנת עליך חיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים אמן, קדושה. נקדש שם שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. ככתוב על יד נביאך וקרזל זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני במקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך מתי תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצח נצחים בינינו תראה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך על ידי דוד על ידי דוד על ידי דוד משיח צדקך ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור הללויה Santificaremos tu nombre en este mundo tal y como es santificado en los cielos arriba, como fue dicho por tu profeta y el uno al otro la voz diciendo Kadosh, 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 Adonai Sabaot, toda la tierra está llena de su gloria. Y los que están enfrente dicen bendito. Bendita sea la gloria Adonai desde el lugar de su morada, todos. Desde tu morada celestial tú aparecerás, oh Rey nuestro, reinarás sobre nosotros porque te esperamos. ¿Cuándo reinarás en Sión? Pronto, aún en nuestros días, que ahí sea tu morada por siempre, que seas enaltecido y santificado en Jerusalén, tu ciudad de generación en generación y por toda la eternidad. Que nuestros ojos vean tu reino, como es expresado en los cánticos de tu poder, por la mano de David ungido. Adonai reinará por siempre, tú Elohim, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Amén. Eloheinu velohei avoteinu etzevimno chateinu katshenu bemitzvotecha veten elkeinu betoatecha sabenu mitovecha vesameinu bieshuatecha vetaer libeinu leavdecha beemet ותאר ליבנו, ותאר ליבנו, ותאר ליבנו לעבדך באמת. ותאר ליבנו, ותאר ליבנו,
Betaer libeno leavdecha bemet. Ve'ani leino Adonai Elokeinu be'ahava uveratzon. Shabbat kodshecha ve'yanuchu v'Yisrael mekadshei shemecha. Baruch ata Adonai mekadesh ha-shabbat. Amén. El Kaddish lo vamos a hacer en memoria de todos aquellos que han perdido su vida en Israel. Amén. Amén. Más de 600. Hashem tenga misericordia. It gadal veit kadash merabba ve'alma divra chirute ve'amlik malhute ve'atzma purkane ve'karev meshiche ve'chayechon ve'yomechon ve'chedechol beit Yisrael ba'gala ba'gala uvizman kariv ve'imro amen yesh merabba mevarach l'olam u'almei almaya. Itbara veistaba veitpa veitoma veitnase veitada veitale veitalal shemer kirusha brihu brihu lela min kol birgata veshirata tosh begata venemata damian bealma veimo amen ose shalom bimoma voy a hacer shalom aleinu ve al kol israel veimru amen ose shalom bimoma. Hoyase shalom aleinu ve'al kol Israel ve'imru ve'imru amen. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Yase shalom, yase shalom, shalom aleinu ve'al kol Israel. Amén. Okay. Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él creó según su voluntad. Sea su reino establecido y su salvación florezca, y que su ungido Mesías se acerque durante vuestra vida y durante vuestros días, y durante la vida de toda la casa de Israel, rápidamente y en tiempo próximo, y digan: Amén. Sea su gran nombre, bendito por siempre y por toda la eternidad. Bendito, alabado, glorificado, ensalzado, elogiado y honrado, elevado y loado sea el nombre del Santo Bendito, sea Él por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consuelos que son proferidos en el mundo, y digan: Amén. Que Él establezca la paz en las alturas, establezca paz sobre nosotros y sobre todo Israel, y digan: Amén. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Shalom. Ve'hag Sameach. Yo voy a pedir a Jonathan que ponga una silla de esa aquí para mí, una silla más. Porque como vamos a usar dos Sefer Torah, tres. Entonces, necesitar otra persona para no, con dos, para la lectura serán dos. Baruch Hashem, vea bien, vamos a empezar la akafot, o el hacer rueda y pasar la Torah hasta que todos tengamos la oportunidad de portar la Torah. El Sefer Torah lo vamos a hacer allí, en ese espacio libre ahí, las damas, ¿no? Y en ese espacio libre acá, los caballeros. ¿Está bien? Entonces, en el momento, por un momento, yo voy a pedir que estas sillas se hagan así, de manera que sobre espacio allá en el medio. Y pues
vamos a hacer por turno los caballeros o las damas primero, los hermanos que trabajamos aquí con el liderazgo de la congregación, vamos a hacer un Sefer Torah en manos de las damas, un Sefer Torah en manos de los caballeros que van a pasar de mano en mano. Y no es que no seamos caballeros, los hermanos ancianos de la congregación, vamos a estar con el otro Sefer Torah. Entonces, o podemos ver nuestros jóvenes, a ver dónde están nuestros jóvenes, son pocos, ¿no? Entonces ellos, 1, 2, 3, 4. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Podemos involucrar nuestros hijos, nuestros niños, pero con el cuidado de que los padres estén ahí protegiéndoles para no dejar caer. Hay una tradición que si un Sefer Torah cae, la congregación ayuna por haber cometido el error, la equivocación de llevar el Sefer Torah, dejar caer. El Sefer Torah no debe ser llevado así, sino así o así. Nunca así, ¿no? Trata de hacerlo bonito. Y si va a tomar foto, haga con total discreción o al final. No se enfoque en fotografiar, porque después nosotros lo podemos hacer o alguien hace y después comparte con usted. Porque no venimos aquí para eso, venimos para alegrarnos de haber cumplido con esa tarea que nos tomó un año de estudiar la Torah. Amén. Entonces, yo voy a invitar aquí a mi hermano Eleazar, hermano Joel aquí, hermano, la hermana Lea, porque voy a dejar un Sefer Torah con ella, para que ella haga ya con las hermanas, y después que los caballeros nos hemos dado 7 vueltas aquí, entonces nosotros vamos a abrir espacio para que las hermanas lo hagan también. Vamos a ver si ganamos tiempo. Amén. Y hacemos todo aquí. Vamos a hacerlo todo aquí dentro. No vamos allá afuera para no llamar la atención. Y no creemos que en ese tiempo sea muy prudente hacerlo, ¿no? Inclusive les aconsejo, siempre ande en el carro con una gorrita. Cuando salga de la sinagoga, trate de ser discreto, use una gorrita. Los rabinos más ortodoxos están aconsejando eso a sus congregaciones, porque está medio alborotado el mundo últimamente y hay que ser prudente. El consejo de nuestro rabino mayor y Mesías, Mashiach, es encontrar el equilibrio entre paloma y serpiente. Sed simple como paloma y prudente o astuto como serpiente. No sea solo paloma, ni sea solo serpiente. Si es solo paloma, pues te van a aplastar. Si es solo serpiente, pues nadie va a querer estar cerca suyo, porque va a decir que ahora me va a golpear. Hay que buscar el equilibrio. Amén. Vamos a estar cantando Yesh Lanu Torah. Y Karen nos va a guiar aquí con esta canción. Entonces, y así como un varón se presenta con kipá en su cabeza, todo varón que haya venido aquí ponga su kipá. Así las mujeres casadas le damos honor al matrimonio corriendo la Torah cubierta la cabeza. Este año no pude traer nada para la cabeza porque es responsabilidad nuestra salir de aquí. Amén. Como mujeres casadas, cubierta la cabeza, cogiendo la Torah. Amén. Para llevar bendición a nuestros hijos. Pongámonos, ¿okay?, de pie. Pongámonos. I am Lord, Leolam Vaed,
Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imluch, Leolam Vaed, Vayehi Ben Suaro, Vayomer Moshe, Koma Adonai, Veyafotsoi Vecha, Veyanoso Misanecha, Mipanecha, Kemitzion Tetze Torah, Kemitzion Tetze Torah, Udvar Adonai, Merushalayim, Baruch Shenata, Torah, Torah, Baruch Shenata, Torah, Torah, Le'amo Israel, Bekdoshato, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adavar Niyabasar, Vaishkom Vetochenu, Rav Chesed Vemet, Ve'acharechen Eshpuch Etroche Al Kol Basar. Tora, 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 Tiva lanu Moshe, Tora, 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 Tiva lanu Moshe, Tora, 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 Tiva lanu Moshe, Tora, 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 Tiva lanu Moshe, Torah tzeva lanu Moshe, Torah tzeva lanu Moshe, Torah tzeva lanu Moshe, Torah tzeva lanu Moshe. Hey, Torah, 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 tzeva lanu Moshe, Torah, 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 Torah. יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש לנו תורה מיוחדת במינה, בבתי הכנסת השמחה חוגגת, יש לנו תורה, יש לנו תורה, יש גם חתונה, יש גם בר מצווה, יש לנו חגים, גם שושן פורים. יש פדיון הבן, יש גם ברית מילה, יש את חג סוכות, חג שמחת תורה. מה אגיד לכם ומה אספר, זה כבוד גדול לחיות עם ישראל. אנו מעטים וחזקים, התורה ניתנה לנו לעולמי עולמים. יש לנו תורה, יש לנו יש לנו תורה, יש לנו תורה. השמחה חוגגת, יש לנו תורה,
y es la nutora. Thank you.
Keren. Ya vaya. Yo no sé andar en iPhone. No sé andar en iPhone. ושמחת בחגך והיית אך שמח ושמחת בחגך והיית אך שמח Shalaim, Kimitzion, Tetzetor.
Torah udvar
Yerushalayim Ki mitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim Ki mitzion Tetze Torah Udvar Hashem Yerushalayim Yerushalayim, ki mitzion, tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim, ki mitzion, tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim, ki mitzion, tetze Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Zehu she'arim Hashem. Gadol, gadol, ve'akadosh.
עלינו קראת בשמחה הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת הרחמנו יקים יקים לנו את סוכת דוד הנופלת הרחמנו יקים יקים לנו את סוכת דוד הנופלת הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד תורת השם תמימה תורת השם תמימה בשיבת נפש תורת השם תמימה תורת השם תמימה תורת השם תמימה בשיבת נפש עדות השם זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה ברכו את אדוני,
Baruch Adonai Mevorah Leolam Vaed. Baruch Adonai Mevorah Leolam Vaed. Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Barah Banu Mikol Ha'amim Venata Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. ויעל משה מארבע מאות אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו וירחו אדוני את כל הארץ הגלעד אדם ואת כל נפתח נפתלי ואת הארץ אפרים ומנשבת כל הארץ יהודה עד היום אחרון ואת הנגב הנגב ואת אך כך בקעת ירחו העיר יריחו העיר התמרים עד צהוח ויאמר אדוני אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמור לזרועך את ננה ארעיתך בעיניך, בעיניך ושמע לא תעבור וימות שם משה העבד אדוני בארץ מואב על פי אדוני ויקבר אותו בגיא בארץ מואב מול בית הפאור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה ומשה מאוד ועשרים שנה במותו לא כי אתה אינו ולא נס לך ויבכו בני ישראל את משה בארבעת מאות שנים ויום ים יתמו יומי בכי אף מל אבל משה ויהושע בנו מלא רוח חוכמה כי שמחה משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צבא אדוני את משה ולא קם נביא עוד בישראל כי משה אשר ידעו אדוני פני על פני לכל אתה ו המקבטים אשר שלחו אדוני לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אמן.
Hazak, hazak. Venit hazek. Venit hazek. Esfuérzate, esfuérzate. Nos fortaleceremos. Amén. Ascendió Moshe desde las planicies de Moab al monte Nebo, a la cima del acantilado que da frente a Jericó, y le mostró a Shem toda la tierra, Gilad hasta Dan, todo Naftali y la tierra de Efraín y Menashe, toda la tierra de Yehudá hasta el mar occidental, el Negev y la planicie, el valle de Jericó, la ciudad de las palmas datileras hasta Tsoar. Y le dijo Hashem, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia se la daré. Te he permitido que la vieras con tus propios ojos, pero ahí no cruzarás. Y murió ahí Moshe, el siervo de Hashem, en la tierra de Moab, por boca de Hashem. Lo enterró en la hondonada, en la tierra de Moab, frente a Beit Peor, y nadie sabe su tumba hasta el día de hoy. Y Moshe tenía 120 años cuando murió. No se había debilitado su ojo y no se había disminuido su lozanía. Y lloraron los hijos de Israel a Moshe en las planicies de Moab por 30 días y finalizaron los días de llanto por el luto de Moshe. Y Yehoshua Benún estaba colmado del espíritu de sabiduría, pues había apoyado Moshe sus manos sobre él, y le obedecieron los hijos de Israel e hicieron tal como había ordenado Hashem a Moshe. Y nunca surgió un profeta en Israel como Moshe, a quien Hashem conoció panim cara a cara, como quedó demostrado por todas las señales y las maravillas que le envió Hashem para realizar en la tierra de Egipto, contra el faraón y todos sus cortesanos y toda su tierra, y por toda la mano fuerte y el poderío magnífico que desplegó Moshe ante los ojos de todo Israel. Amén. Hazak, hazak. Venit hazek. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natalanu Torah emet v'chayei olam atah betoheinu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del Universo, que nos ha dado una Torah de verdad y implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Vamos entonces a bendecir a nuestro rabino. Amén. Avner, por la lectura de la Torá. Misheberach avotenu Abraham, Yitzhak ve Yaakov, veimotenu Sarah, Rivka, Rachel ve Lea, uyavarech et Avner ben Yehuda, shela ayom lichvod amakom, lichvod atorá, ulichvod yom tov azeh. הקדוש ברוך הוא יברך אותו ואת כל משפחתו בשל הברכה והצלחה בכל מעשה ידיו עם כל ישראל לכו ונאמר אמן. אל כי בן דיהו נוסטרוס פאדרס אברהם יצחק יעקב
y a nuestras madres Sarah, Rebeca, Rachel y Lea. Bendiga a Avner Ben Yehuda por haber subido hoy, por el honor a este lugar, por el honor a la Torah y el honor al día, al Yom Tov de hoy. El Santo Bendito sea, lo bendiga a él y a toda su familia y envíe bendición y prosperidad en toda obra de sus manos, junto con todo Israel, sus hermanos, y decimos amén. Baruch et Adonai Amevorah. Baruch Adonai Amevorah Leolam Vaed. Baruch Adonai Amevorah Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher bahar banu mikol amim. Benatah lanu et Torato. Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz ve-aretz hayta tohu bohu choshek al pnei tehom ve-ruach Elohim merachefet al pnei ha-mayim vayomer Elohim yehi or vayehi or ve-ira Elohim et ha-or ki tov ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך, ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך, קרא לילה, ויהי ערב, ויהי בוקר יום אחד. ויאמר אלוהים, יהי רקיח בתוך המים, ויהי מבדיל בין המים למים, ויעז אלוהים את הרקיח, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן ויקרא אלוהים לרקיע שמיים ויהי הערב ויהי בוקר יום שני En el comienzo, cuando Elohim empezó a crear los cielos y la tierra, y cuando la tierra estaba asombrosamente vacía con oscuridad sobre la superficie del abismo, y la presencia divina flotaba sobre la superficie de las aguas, dijo Elohim, que haya luz y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim hizo distinción entre la luz y la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Acaeció la tarde y se hizo la mañana un día. Dijo Elohim, que haya un firmamento en medio de las aguas y que éste separe el agua del agua. Entonces Elohim hizo el firmamento y separó las aguas que había debajo del firmamento de las aguas que había por encima del firmamento. Y fue así, Elohim llamó el firmamento cielo. Acaeció la tarde y se hizo la mañana, el segundo día. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher natalanu Torah Emet Vehayei Olam nata betoheinu Baruch atah Adonai Noten HaTorah Amén. Y así como nosotros decimos Hazak, Hazak, Benit, Hazak, que esfuérzate, esfuérzate y seremos fortalecidos. Ahora con ese primer versículo de Bereshit, que es solo una cucharadada para probar, ¿no? Porque el próximo Shabbat vamos a leer Bereshit, vamos a estar estudiando Parashat Shavua, Parashat Bereshit, la primera del libro de Génesis. Es, yo digo,
yo manifiesto mi deseo de que todos, jóvenes, damas y caballeros de Shema Israel, se inscriban en la yeshiva y estudien formalmente. Y tomen no solo un título, sino que reciban la bendición de haber estudiado en la yeshiva también. Amén. Mi sheberach avotenu Abraham, Yitzhak ve'Yakov, ve'imotenu Sarah, Rivka, Rachel ve'Lea, u'yavarech et Yoel ben Abraham, she'ala hayom lichvod ha'makom, u'lichvod ha'Torah, u'lichvod ha'yom tov hazeh. הקדוש ברוך הוא יברך אותו ואת כל משפחתו ושלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו עם כל ישראל לך ונאמר אמן. אל כי בנדיחו הנוסטרוס פאדרס אברהם יצחק יעקב הנוסטרוס מדרס שרה רבקה רחל אליה בנדיגה היואל איחו די אברהם כי סוביו אוי פור אל אונור איסי לוגה פור אל אונור על התורה ופור אל אונור איסי די פסטיבו די אוי. El santo bendito sea, lo bendiga a él y a toda su familia y envíe bendición y éxito, prosperidad en toda obra de sus manos, junto con todos Israel, sus hermanos, y decimos amén. Baruch Hashem. Estamos delante de una fecha singular. Sí. Ajá. Estamos delante de una fecha única de todo el año. Estoy escuchando fuerte por aquí. ¿A dónde estoy? ¿Estoy allí? ¿Estoy aquí? Baruch Hashem es uno mejazak, uno se hace fuerte aquí y baja un poquito de peso. Hay gente que no quería soltar la Torah, querían bajar de peso. Por eso no bajaba la Torah. Pero el pueblo de Israel tiene una característica especial. Hay una fecha en el año, Yom HaZikaron, que allá en Israel nosotros pasamos en la sinagoga haciendo el Iskor, el recuerdo y orando Kaddish y otras oraciones, lamentando la muerte de tantas vidas que fueron sacrificadas en las guerras de la independencia y otras como la de Yom Kippur y otras. Y en el otro día es un día de regocijo, un día es de lamentación, en el otro día de regocijo. Y los parques no abastecen para que todo israelí vaya a llevar su asadero y hacer barbecue en los parques públicos de la ciudad. Los parques no abastecen. Hay que hacer, a veces hacen en ese jardincito que hay entre una avenida y otra. A veces hay unos casos que ese jardín que divide es bien ancho y se hace allí también porque ya no hay más dónde. Y uno tiene que ir un día antes, marcar el lugar que quiere mañana, es decir, ir en el día de oración y recuerdo por los caídos en la guerra, marcar el lugar, dormir allí para que en el día del regocijo, que es en el otro día, tener donde reunir la familia, en la plaza pública. Porque allá no podemos darnos el lujo de tener patio en la casa. El que tiene patio en la casa, aunque sea patio para parquear un carro, allá parqueamos los carros en la calle.
no tenemos garaje como aquí, ¿no? No, parqueo privado nuestro, parqueamos en la calle, a menos que tengamos mucho dinero para comprar una casa, que las casas más caras están en Israel, ¿no? Entonces, un día triste, el otro día feliz de el más feliz del año y el día anterior el más triste del año. Es un asunto que solo los israelíes saben manejar esta situación. Así que hay motivos para quedar triste, los hay. Los hay y los no necesita haber un problema en Israel. Nosotros a veces tenemos problemas con parientes, con vecinos, perdóneme decir ejemplos medio chistosos, con la suegra, con la nuera, con el yerno, con todas esas cosas puede acontecer ahí en el mundo, con el marido, con la esposa. Pero eso no nos quita de gozarnos con el hecho de haber terminado un ciclo de estudio de la Torah. Y ya mismo vamos a ver nuestros soldados saltando con la Torá y regocijando por la completa victoria, ya que está la que ya está empezando, que ya empezaron. Bueno, estaba diciendo que hoy es un día especial. Un día especial porque hemos terminado un año, cada semana, para el que nos está escuchando y no sabe. Esa cámara aquí está en una posición media extraña, ¿no? Ay, gracias. Puede estar haciendo falta aquí. Ah, sí, gracias. Entonces, hemos todos los cinco libros de Moshe, de Génesis a Deuteronomio, de Bereshit a Devarim, están divididos en porciones para cada semana del año. Como a veces necesitamos un Shabbat para una fiesta y leemos una porción que tiene que ver con la fiesta y parece que saltamos una parashá, pero no saltamos. En el otro Shabbat hay dos parashot, la que supuestamente habíamos saltado y la del día, de la semana. Lo cierto es que estudiamos todas las parashiot durante el año y esta semana hemos estado ocupados con la última que tiene que ver con la muerte de Moshe. Quiero hablar rápidamente sobre esto porque no es prudente extendernos demasiado, una de la tarde, lo máximo que debemos terminar nuestro servicio. Pero hoy, como ustedes han hecho una presentación maravillosa aquí delante de Hashem, y no nos vamos a dar por vencido del enemigo, ¿no es así? Los apóstoles, los shlichim, los primeros líderes de la comunidad judía mesiánica dijeron: regocijaos de vez en cuando. ¿Cómo fue que dijo? Regocijaos siempre. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Ahora, con la lógica, no podemos regocijarnos siempre, porque a veces hay momentos que no nos pagan el salario. ¿Cómo vamos a estar alegres? No, la refrigeradora parece coco, ¿no? Solo tiene agua. ¿Ya vio eso? Bueno, eso no nos pasa, pues estoy chismoseando, haciendo un chiste. Pero no. Se nos baja la llanta, el motor comienza a calentar, está botando aceite, llega en la casa el perro de uno mismo, le quiere morder a uno. Dice, qué mal día. Sí, pero mandaron regocijarte en este día también, porque siempre. Quiere decir que no hay intervalo la alegría. Este es el desafío, estar siempre gozosos.
Eso es difícil. Para estar gozosos en determinadas circunstancias, hay que confiar mucho en el Eterno. Hay que tener una fe de que la prueba que estamos pasando va a pasar. Y no es para destruirnos. Es que nosotros somos así. Nosotros crecemos y maduramos espiritualmente en medio de las dificultades. En medio de las dificultades, ¿no? Cuando el pueblo en Cuba, y permítame los cubanos aquí hablar de Cuba, yo no, solo fui una vez allá, ¿no? Casi me quedé por allá, ¿no? No por voluntad propia, yo casi me detenían allá. Pero, sí, peor, yo le digo a los compañeros míos, no vale llevar dinero para Miami, vamos a dejar todo nuestro dinero aquí. Y ellos me hicieron caso. Llegamos en el aeropuerto, no había avión. ¿Y cómo vamos? ¿Dónde vamos? Solo mañana. ¿Y dónde vamos a comer? No tenemos plata. Y estábamos a 2 horas casi de Santo Espíritu. ¿Cómo se llama aquella ciudad? Santa Clara. Santa Clara, ¿no? No sé cómo, parece que alguien había olvidado allí un billetito de a 20 y consiguió un cuarto y un hotel. Bueno, pero yo vivía en Ecuador cuando escuché que los cubanos, los creyentes cubanos, se iban al culto. Estoy hablando de cristianos. Se iban al culto descalzo. Llegaba en el templo, había un lugar para lavar los pies, se calzaba el zapato, era para no gastar el zapato, ¿no? Y entraba en el templo para adorar. Ahí yo nunca había visto esto. Y dice, hay muchas historias más para contar de Cuba. Yo dice, ¿cómo son las congregaciones? Puro avivamiento. Allá los bautistas parecen pentecostales, los pentecostales parecen manicomio. Pero es una locura espiritual, es una locura buena. ¿Y cómo los bautistas tenían fama de ser refrigeradora, pata de pingüino? Y si allá no son, no, allá ellos son calientísimos. ¿Y qué les hace tan fervientes? Las dificultades, en medio de las pruebas que nosotros nos fortalecemos, en medio de las pruebas que nosotros nos fortalecemos. Y cuando todo está bien, hay dinero, hay carro bueno en la puerta, hasta 2 para elegir en cuál voy. Uno hasta ni tiempo de orar tiene, ni tiempo para eso de yeshiva, discurso, hasta para congregar uno dice, ¿sabe qué, rabino? No puedo ir ese fin de semana. ¿Por qué? ¿Que están enfermos? No, es que voy a estrenar un bote que compré. ¡Wow! Ese bote te botó mismo. Te hizo daño. Cuando no tenía, venías. Hasta de aventón, pidiendo aventón por ahí. Vaya, mi hermano, pase por mí. Ya después que ya. Las dificultades sirven para madurar. No vienen. Vea, allá en Israel hay una unidad impresionante. Y solo hace unas 3 o 4 semanas los diputados estaban disputando ahí. ¿Quién manda más aquí? Ahora están todos ahí, ¿oh? Hay unos que no podía verle Benjamín Netanyahu ni en sombra. Pero ahora están al lado de él, planificando cómo vamos a hacer las cosas para superar la situación. Ahí se cumple el versículo que dice, cuán bueno, inematofu manaín, shevetajín gambiajat. Vea cuán delicioso es vivir los hermanos juntos en armonía. Delicioso, ¿no? Pues bien, pero no les quiero mandar con la comida fría. ¿Va a haber comida aquí? Entonces le vamos a cobrar. Le vamos a cobrar en tiempo. Ya. No hay lugar. Vea,
acabamos de leer una parashá en la que Hashem usa a Moshe para decir al pueblo de Israel: ustedes están al punto de entrar, de cruzar el Jordán y entrar en la tierra que Hashem, vuestro Elohim, juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que se la daría a su descendencia. Esto me suena como el texto de un certificado de propiedad, un título de propiedad. Es decir, que el dueño de la propiedad está pasando la propiedad a nombre de un pueblo, de la descendencia de su amigo Abraham, Isaac y Jacob, de sus amigos Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿quién ha dado aquella tierra para nosotros? Hashem. ¿Cuál es el documento? Ahí está la Torah. ¿Quiere un documento más antiguo que ese? Como por ejemplo, Machpela, que es el lugar que Abraham compró para sepultar a Sara. Eso está escrito como un contrato de compra-venta. Eso pertenece al pueblo de Israel, los descendientes de Abraham. Él lo compró y pagó un precio caro porque le pidieron mucho para ver si él dijera: ah, no, yo prefiero regalado, porque querían regalar y él dice: no, yo quiero comprado. Ahí pusieron un precio altísimo para que le dijera: ya, yo acepto de regalo. No, él metió la mano al bolsillo y pagó. Eso es nuestro, nadie nos puede quitar. Es como si apareciera ahí un título de propiedad de un terreno allá en el país donde usted fue a nacer, que está diciendo que su padre, su abuelo dejó esa finca, esta hacienda para sus descendientes, y aparece ese título de propiedad de usted. Contrata luego un abogado y dice: que salgan los que tiene ahí, yo tengo el título y no lo he vendido. Pues a menos que la gente no crea que ese Dios que dio a la descendencia de Abraham la tierra de Canaán, que ese no es un Dios, que no lo reconocen como Dios. Hay mucha gente muy liberal que a toda divinidad que aparece ahí, cualquiera que sea el nombre, dice: ah, también ellos adoran a Dios, es que le llaman por otro nombre. Espera. Hashem tiene nombre. Adonai tiene nombre. No adelanta venir a poner otro nombre y decir que por allá también es, ¿no? Que no. Es ese Dios. Adonai Tzevaot. Yud-Hei Vav-Hei. ¿No? Ese Dios tiene que ser reconocido con autoridad para dar alguna cosa. Y que es que le da a Hashem la autoridad de dar tierra a un pueblo. La respuesta está en el trocito que leímos de Génesis, de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio crió Elohim los cielos y la tierra. Si él crió los cielos y la tierra, ¿a quién le pertenece los cielos y la tierra? ¿Había alguien más? No. Él crió los cielos y la tierra, y el primer habitante vino después, al sexto día. Hizo el hombre según su imagen y su semejanza. No había habitantes cuando Él termina de crear la tierra. Y luego el Creador, el Borea Olam, más tarde, conversando con Abraham, le dice: yo voy a dar esa tierra a tu descendencia. Hay gente que no está de acuerdo. No está de acuerdo con esto. Hay que ver. No confunda los dioses. Las divinidades, no confunda. Si hay una divinidad por ahí que no reconoce la autoridad divina como creador del universo y dador de un
trozo pequeño de esa tierra, ese planeta tan grande le dio a la descendencia de David, de Abraham. Entonces eso es nuestro. No es porque tuvimos la idea de conquista. No. Él dice, esto le voy a entregar. Fue él que hizo caer los muros de Jericó. Fue él que abrió el mar para el pueblo pasar y el río para cruzar a Josué con el pueblo. Y creemos en el Dios Todopoderoso. Yo les conté aquí hace mucho tiempo, pero no me es molesto contar de nuevo. Es que una pareja, ¿sabe? Una mujer judía se casa con un hombre no judío. No sé, sería cristiano, ateo, no sé qué será. Eso no me dijeron nada. Y tuvieron, pusieron de acuerdo. Voy a Shabbat, yo voy para la sinagoga. Y tú, yo me gusta ir el domingo para otro lado. Ok, yo me quedo con los niños domingo para que tú vayas domingo donde tienes que ir. Y tú me dejas ir con los niños a la sinagoga en Shabbat. Y el hombre se quedaba solo. La niña creció. Y un día la niña le pregunta a la mamá, así, mami, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos nosotros? Ahí la mamá contó la historia de Génesis, ¿no? De la creación, todo bien bonito, ¿verdad? Vea, Dios crió los cielos, la tierra, los árboles, los animales. Y después en el sexto día crió el hombre, el ser humano, el Ben Adán. De ahí venimos nosotros. Más adelante hubo un hombre llamado Abraham. Ahí Dios le llamó de Ur de los Caldeos, cambió él de nombre, le dio hijo y dijo, de ti voy a ser una nación que será de bendición para todas las familias de la tierra. De ahí venimos. Y la niña impresionada, ¿no? La niña Sara tiene 3 años y medio. Yo le preguntando, ¿qué es el papá? ¿Papá qué es? Es un niño, un menino. Y la mamá, una menina, una niña. Hoy de mañana apareció con una palabra nueva. Papá es hombre y mamá, menina, niña. Oh, mujer. Ella no sabía la palabra mujer. La de hombre ya se había recordado. Entonces la niña empolgada, alegre, fue donde el papá, cuando el papá llega del trabajo, ya sabe que el papá no es judío. Ahí le dice, papi, usted no sabe lo que yo aprendí hoy. ¿De dónde venimos y de dónde? Ahí ella contó un poquito de Adán, de Abraham, de Israel. Y al padre, no, la cosa no es así. Nosotros venimos del mono. Ahí la niña confundida regresa donde la mamá dice, mami, papi dijo que venimos del mono. Ahí la mamá escuchó y dice, oiga, hasta podría ser, porque yo no conozco bien la familia de tu papá, pero la mía yo sé de dónde viene, pero no conozco muy bien la familia de tu papá. A lo mejor él vino del mono, pero yo no. Hashem creó, él es el creador, el Boré Olam. Él nos crió. Y al haber creado la tierra, él tiene autoridad para darla a quien Él quiera. Y Él nos la dio a nosotros. Nosotros estamos aquí, hemos nacido en la diáspora, pero siempre hemos sido vistos como un pueblo cuya nación está allá. Fue allá que Hashem nos ha dado. Las otras naciones dicen, nosotros lo que estamos haciendo es hospedarles a ustedes hasta que ustedes recuperen aquello. Pues en 1948 Hashem nos la devolvió. Y él ya había dicho en las profecías que lo iba a hacer. Y nos la devolvió. Pero por ahí hay uno que otro que
No, ¿cómo va a creer? Ni sé si hay Dios. A ver, ¿dónde está el Dios suyo? Ah, él es. Ni siquiera se puede ver. Pues así es nuestro Elohim. Amén. Así es nuestro Elohim. Así que hay una conexión entre el final del estudio de la Torah y el principio del estudio, porque termina con nosotros ganando el regalo que fue prometido a Abraham, nuestro padre, y empieza diciendo que el que nos da el regalo tiene la autoridad para hacerlo. No está dando cosa ajena a nadie. Él tiene autoridad para hacerlo y lo ha hecho. Cuando alguien le pregunta, ¿y quién le garantiza que usted tiene espacio allá? Bueno, la palabra del Eterno. Yo soy un hijo de Abraham, ¿no? Así usted sea hijo de Abraham, según la fe. Abraham fue un hombre de fe, ¿no es así? Entonces, el hecho de que seamos hijos de Abraham, como sea, no significa que no tengamos derecho. Somos hijos. Y Él nos ha dado un pedazo bien pequeño, porque somos menos, somos la menoría, ¿no? Pero ese pedazo pequeño, ahí hoy hay 9 millones de habitantes. Probablemente 8 millones sean judíos y otro milloncito sean gente no judía que vive allá. Y alrededor hay 300 millones de personas que piensan diferente, adoran diferente, en días diferentes y a una divinidad con nombre diferente, ¿no? Entonces, estas 300 millones de personas nos quieren, pero usted no sabe cuánto, nos quieren mucho, 7 pies bajo tierra. Pero más poderoso es el que está con nosotros que el que está en contra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Parece que está prosperando, pero no prospera. ¿Dónde están los amorreos? ¿Dónde están los jebuseos? ¿Dónde están los feos? Ya no hay sombra de ellos. Se necesitan los arqueólogos para encontrar trocitos de cosas que ellos quedó sepultado ahí. Pero ¿dónde están los hijos de Abraham? Aquí, por todo lado. Entonces, significa que las armas fueron forjadas, pero no prevalecieron. Y si no prevalecieron desde Abraham, 4000 años va a prevalecer hoy. Pasó 4000 años sin prevalecer. Y hoy o esa semana o ese mes va a dejar. Ya no prevalece más. El enemigo, las armas van a prevalecer. No, no puede ser. Que Hashem nos bendiga. Amén. Vamos a hacer la lectura de la Haftarah. Yo voy a invitar aquí a mi hermano Eleazar para la lectura de la Haftarah de Simchat Torah. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Es una porción de la profecía. Ya, vamos a leer de aquí hasta aquí. Oh. Ya. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bachar Bimbin Tovin, Beratza, David Rehem Anemarim, Bemet Baruch ata Adonai, Abocher Batorah, Ube Moshe Abdo, Ube Israel Amo, Ube Aemet Batzedek. Bendito eres tú, Adonai Elohim Rey, nuestro Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con tus palabras, las cuales fueron habladas en verdad. Bendito eres tú, Adonai, que escogiste la Torah, a tu siervo Moshe, a tu pueblo Israel y a los profetas de verdad y justicia. Amén.
Y sucedió después de morir Moshe, el siervo de Hashem, que dijo Hashem a Yehoshua, hijo de Nun, el asistente de Moshe, diciendo: Moshe, mi siervo murió. Ahora levántate y cruza este Jordán, tú y todo el pueblo esté hacia la tierra que les doy a ellos. A los hijos de Israel, todo lugar donde marche la planta de sus pies, lo he dado a ustedes tal como he hablado con Moshe, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y toda la tierra de los eteos hasta el mar Mediterráneo, hacia el oeste será límite. Ningún hombre te enfrentará todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, así estaré contigo. No te dejaré partir de mí, y yo no te abandonaré. Sé fuerte y preserva, pues, persevera, pues tú harás heredar a este pueblo la tierra que he jurado a sus ancestros que les daría. Empero, sé fuerte y persevera mucho para observar y cumplir toda la Torá que le ordenó mi siervo Moshe. No te desvíes de ello, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, para que prosperes donde quiera que vayas. No ha de moverse este libro de la Torá de tu boca. Habrás de meditar en el día y noche para observar y cumplir según todo lo escrito en él, pues sólo entonces serán prósperos tus caminos y entonces lograrás la comprensión. Ciertamente lo he ordenado. Sé fuerte y persevera, no temas y no vaciles, pues Hashem, tu Elohim, está contigo donde sea que vayas. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, utzor kol haolamim, tzadik bechol adorot ael aneman, haomer beoseh. Am adaber ומקיים שכל דבריו אמת בצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמן דבריך בדבר אחד. מדבריך אחור לישוב. ריקנקה המלך נאמן. ברחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. אמן. בנדיטו ארץ תו אדוני נויטר אלוהים רי דל אוניברסו בוק. Roca de todas las eternidades, fiel en todas las generaciones, el Elohim digno de confianza, quien dice y hace, quien habla y hace que pase, de quien todas las palabras son justas y son verdad. Fiel eres tú, oh Adonai Elohim nuestro, y fieles son tus palabras, porque ni una sola de tus palabras vuelve vacía, porque tú eres un Elohim y Rey fiel, compasivo, bendito eres tú, Adonai, fiel en todas sus palabras. Amén. Shalom Hashiveinu Adonai Eleha Benashuba Hades Hades Yameinu Hades Yameinu Que quede.
Lehaim. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam bore bria gefe. Amén. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam amos ileche mi aretz. Amén. Oremos por todos los que contribuyen para esta obra. Mishe Berach, Avoteinu, Abraham, Isaac y Jacob, Veimoteinu, Sara, Rivik, Rachel, Velea, U, Yevarech, Kolechad, Vechad, Meitano, Beavor, She, Taran, Truma, Maaser, Tzedakala, Beit Knesset, Azot, Kadosh, Baruch Hu, Ishmor, Yatzil, Otam, כל משפחתם, מכל צרה וצוקה ומכל נגד מחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשיהם, עדיהם והכתביכם, והכתמכם לחיים טובים ולפרנסה טובה עם כל שתרם גם מאוליין, וכל ישראל אחיכם, בשם ישוע משיחנו ונאמר, el que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a nuestra madre Sara, Rivka, Rachel, Velea, bendiga cada uno de entre nosotros por la razón que contribuye con sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones a esta sinagoga. Que el Santo Bendito sea los bendiga, los auxilie, los socorra, y con ellos toda su familia de todo mal, peligro y toda enfermedad, y envíe bendición y prosperidad sobre toda obra de las manos de cada uno, lo tenga siempre inscrito y firmado en el libro de la vida para buenas obras, para parnasá bueno, para buenos ingresos, para que sean bendecidos y no falte nada. Esto juntamente con todos los hermanos que contribuyen online y todo Israel, nuestros hermanos, y decimos... Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. Baruch Hashem. El viernes a las 7:30 de la noche. Hasta el anochecer es día festivo. No, pero el viernes estaremos aquí. Bezrat Hashem. Y asimismo en Miami. Y a las 7:30 de la noche. Y pues sábado a las 10:15 de la mañana, y que tenga un restante de día festivo muy bendecido. No se olvide de estamos en oración por Israel y ya estamos viendo respuesta a las oraciones, pero hay mucho que orar. El primer ministro dijo que esto puede tomar un poco de tiempo, pues el tiempo que tome será para que estemos en oración. Amén. Baruch Hashem. Quiero dar, bendecir también y saludar a todos esos hermanos que hemos adoptado como hijos, como discípulos. Hermano Martín allí en New Jersey, hermano Víctor, y el hermano Eleazar, ¿no? Jeremiao y Eleazar, hermano Cisner, allí en Texas, hermano Cisnero y sus compañeros allí en Veracruz, hermano Caleb, allá en Tuxtla Gutiérrez, hermano, ¿qué más? Hermano Isaac en Cuba, Yohanan en Dominicana, ¿qué más? Andrés, en Bucaramanga, el hermano Nahum en Apartadó, hermano Héctor en Cali, Colombia, hermano Salomón allá en Río de Janeiro, Brasil, y el hermano Alfredo y el hermano Ramón, ¿no? Amran allá en Venezuela, y también hermano
en Belén do Pará, hermano Richard, hermano Joseph en Chile, así todas esas familias que están, y hermanos en Costa Rica que están creciendo, preparándose, y más una vez les hago acuerdo, todos podemos entrar en la página de nuestra congregación, ir allí en Yeshiva, inscribirse, y no se preocupe con el costo, porque ustedes son parte de Shema Israel y va a tener una sorpresa cuando vea cuánto les van a cobrar. Pero solo tienen que inscribirse primero para entonces saber a quién le vamos a dar ese trato especial en esta semana. Esta semana es la semana clave para inscribir. ¿Por qué? Porque es donde comenzamos a estudiar la Torah en Génesis, ¿no? ¿No? Y Florida Yeshiva University es una escuela registrada en el Departamento de Educación, tiene sus privilegios, sus ventajas, está apta para emitir títulos de bachelor en ciencias teológicas, judío-mesiánicas, máster, etc. Y pues es muy importante esto, que Hashem nos permita ver gente académicamente preparada para servir a Hashem, ¿no? Y no hacer esto de que, ay, yo por ahí ya sé, yo abro la Biblia y pongo el dedo y predico. Eso de abrir la Biblia y poner el dedo es bastante peligroso, ¿no? Una persona quería poner nombre en el hijo, abrió la Biblia, puso el dedo y salió Hasatán. Él cerró, abrió de nuevo, salió así. Y Judas fue y se suicidó. Él cerró, abrió de nuevo y encontró una parte que dice, ve tú y haz lo mismo. Ese tipo de estudio, de aprendizaje informal, ¿no? Hay que ser algo serio. Amén. Y aprovecha que es joven. Hay un versículo que está en Josué capítulo 1, fue una de las haftarot nuestras, no hace mucho. Yo aprendí cuando tenía 4 o 5 años. Esfuérzate y ten buen ánimo. Josué 1, versículo 6. Yo no sabía leer ni escribir todavía cuando ya sabía este versículo. Hay que esforzarse. Si no nos esforzamos, y en esta haftará nos dice 2 veces, pero hay que esforzarse. Solo hecho de conocer a Yeshua, de conocer la palabra, no es suficiente, hay que esforzarse. Llegarán momentos que si no nos esforzamos, no hacemos nada. Que Hashem los bendiga, no se vaya sin comer un guiso rico que hay ahí, no, pero no venda la primogenitura por él. Yevarechech Adonai vayishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vihunecha. Yisa Adonai panav elecha vayasem lecha shalom. Te bendiga Adonai, te guarda. Haga Adonai resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga sobre ti shalom. Shalom. Aksamea.